¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? En esta ocasión nos acompaña Alejandra. Alejandra Aguilera. Ajá, que es una psicóloga especialista en el tema de poliamor y nos va a hablar al respecto. Mi primera pregunta sería, ¿qué es una pareja poliamorosa y qué características tiene? Una pareja poliamorosa, de hecho, pensar en el término pareja, más bien lo cambiaría por relaciones, porque al pensar en pareja, sigo pensando en la pareja tradicional de dos personas, en la monogamia, y más bien hablaría de relaciones, ya que no solamente se configuran en dos personas, sino puede ser triejas, cuatriejas, o diversos, ¿no? Pero básicamente las relaciones poliamorosas son aquellas en las que, bueno, también si hablamos de un significado que podemos encontrar fácilmente en internet, pues relaciones en las que se establece un vínculo íntimo, sexual, amoroso, simultáneo y que es duradero entre varias personas, entre dos o más personas, y que por supuesto entre ellas está el consentimiento y hay la comunicación, el conocimiento de que todos los involucrados pues saben precisamente de estas relaciones y de que pues están de acuerdo con ellas y si lo quieren vivir. Ok, ¿cuándo surgen y por qué? ¿Cuándo surgen? Eso también es, depende de las personas, ¿sabes? Podemos pensar, por ejemplo, que la monogamia no es natural en el ser humano, que todos tenemos esa capacidad de amar, de relacionarnos, de vincularnos. Pero también, bueno, sabemos que socialmente, pues, crecimos en una cultura, en ciertos contextos en las que nos dicen la monogamia es lo correcto, la monogamia es lo natural y la monogamia es lo que tenemos que seguir. Y ya que ahora sí que depende de la historia de cada persona, pues finalmente en cómo se va encontrando con que el poliamor es lo que quiere para su vida. Puede ser que, por ejemplo, desde la niñez haya personas que pues ya se están cuestionando si esto que nos dicen es cierto o no. A lo mejor hay personas que, y pasa, por ejemplo, que pues tuvieron varias relaciones monógamas, matrimonio, y que en algún momento de su vida pues también se lo cuestionaron, hubo vivencias fuertes que los hicieron reflexionar si había otras maneras de vincularse. Entonces también depende de cada persona, depende del contexto en el que vivamos, por supuesto, del por qué alguien puede tomar esa decisión de ser poliamoroso o ser poliamorosa. Ok. ¿Este tipo de relaciones afecta en la conformación de una familia? Definitivamente, y yo creo que qué bueno que lo afecta. Porque finalmente el concepto de pareja monógama está ligado a la manera tradicional en la que sabemos involucrarnos, ¿no? En el matrimonio heterosexual, por supuesto, hombre-mujer que tiene a sus hijos. Y sí, sí lo modifica porque finalmente se plantea pues maneras diferentes de vincularse y eso por supuesto que va a relacionarse en cómo configuramos nuestras familias. Y bueno, aunque a mí me gusta pensar en las familias diversas, en las que no necesariamente es mamá, papá, hijos, ¿no? Es mamá, hijos, papá, hijos, o abuelos, nietos, o incluso familia elegida de amigos, de pareja, que no necesariamente pues están relacionados con la familia tradicional. Entonces, el poliamor creo que es una excelente oportunidad de cuestionarnos cuáles son esa norma de la familia tradicional que finalmente en la realidad vemos que no se ajusta. Las relaciones son diversas, las familias son diversas. Entonces, por supuesto que eso es algo que cuestiona el poliamor. Claro, desviándolo un poquito, algunas corrientes de filosofía cristiana, ¿no? Con una perspectiva que le llaman jus naturalista, ¿no? Que hablan de un derecho natural. De repente hablan del derecho de los hijos a tener el padre. El padre y la madre, claro. Pues claro, o sea, por supuesto que un niño tiene el derecho a padre, a madre, pero pues también tiene derecho a vincularse
con más personas, no necesariamente tiene que ser solamente el amor de mamá y de papá. Finalmente, incluso el poliamor es una oportunidad de extender las redes de apoyo de un niño, extender sus redes afectivas, y eso es algo que también lo puede beneficiar, por supuesto, si nos quitamos o dejamos a un lado los prejuicios de estas ideas judio-cristianas. Es una oportunidad para vincularnos más enriquecedoramente. Okay. ¿Esta forma de relación sería factible para todo tipo de personas, o hay un perfil que se ajuste y sea adecuado? También una de las cosas que cuestionamos en el poliamor es la norma, es precisamente los perfiles, de que tenemos que ajustarnos a ciertos tipos de relaciones. Entonces, no puedo hablar de que hay tipos, ¿sabes? Porque también en el poliamor las personas somos diversas, así como la monogamia, realmente somos diversos, no hay un perfil específico. Esto más bien se trata de una decisión libre. Entonces, también es cuestionarnos, ¿me estoy adaptando yo a un molde que no necesariamente es lo que yo deseo, es lo que yo necesito? Y eso en todas las relaciones, en la monogamia, en el poliamor, porque incluso en el poliamor no hay una sola manera de vivirlo, no hay una sola manera de conducirnos para tener relaciones. Además, con cada persona también nos vinculamos de una manera distinta. Entonces, no hay un perfil, pero eso sí, de base yo diría que sí hay que plantearnos desde dónde nos relacionamos, también ser honestos, ser claros, también tener una gran capacidad de reflexión, de cuestionamiento, y yo creo que eso sí es básico, aunque creo que eso sería prácticamente también en cualquier relación, eso sí. Ok, también me surge otra pregunta. ¿En la relación poliamor, poligamia, se podrían homologar o al final son cosas distintas? El poliamor también es una manera ética de conducirnos en nuestras relaciones amorosas. Entonces, sí hay, porque finalmente en la poligamia, por ejemplo, podemos pensar en los matrimonios del hombre que tiene varias mujeres, pero las mujeres no pueden tener otras relaciones, no solamente el marido. Y aquí no, aquí finalmente estamos hablando de que cada persona tiene la capacidad y la libertad de vincularse, y que todos tenemos el conocimiento de ello y estamos de acuerdo. Entonces, pues es una manera muy distinta de conducirnos, de dirigirnos nuestras relaciones. Frente a esta sociedad monogámica que señalas y los retos que ofrece tanto la monogamia como a estas nuevas formas de amor que están surgiendo, ¿qué dirías, pues, que serían los retos entonces de esta nueva forma de amar y frente a la monogamia? Los retos, pues es algo que son maneras de vivir las relaciones que, si bien no son en la historia de la humanidad, tampoco son nuevecitas. De todas maneras, en nuestro contexto, finalmente, que crecimos con esta idea judeocristiana, la monogamia, incluso personas que incluso se consideran, pues, que no tienen religión, de todas maneras allí está internalizado, ¿no? La familia tradicional, la monogamia. El reto precisamente es que estamos construyendo relaciones nuevas desde caminos que posiblemente casi ninguno de nosotros conocimos desde que nacimos. Entonces, a veces es como construir, parece como desde cero, nuevas maneras, nuevos caminos de reflexionar continuamente, de ser críticos continuamente, y está bien, porque creo que algo importante es nunca perder la capacidad de la reflexión, de autorreflexión, de mirarnos, nunca terminar nuestro trabajo interno, de precisamente reflexionar desde dónde nos vinculamos, cómo nos queremos relacionar de manera honesta, de manera responsable, de manera libre. Y vaya, es un gran reto porque nunca, nunca, nunca termina una reflexión o un estilo de vida
de este estilo, de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y pues yo creo que tiene un gran impacto, porque la idea no es, por supuesto, que ahora decir el poliamor es lo que nos va a salvar y es la panacea y es la solución a todos nuestros problemas. Por supuesto que no. Pero sí plantearnos a todos, por supuesto, cómo nos relacionamos. Y aunque tengamos la decisión, por supuesto, de seguir en la monogamia, hacerlo de una manera consciente, reflexiva. Y vaya, o sea, aún estamos en un contexto en el que hay bastantes prejuicios, hay, y sobre todo estos tiempos en los que hay pues mucha violencia, vaya, pues es un reto precisamente plantear diversas maneras de vincularnos. Sí, bueno, se me ocurre esto. La principal causa de divorcio, tú lo sabes, el psicóloga, uh-huh. pues es la infidelidad. No sé hasta qué punto el amor, el poliamor, ¿no? Podría como uh-huh. resolver esto. Aunque por otro lado, bueno, hay una bióloga antropóloga que se llama Helen Fisher que trata el tema. Así es. Que señala que las parejas en general se separan en promedio a los 4 años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto también esto puede ser superado por el poliamor? A lo mejor el amor para toda la vida también ya es un problema de planteamiento. Uh-huh. ¿Qué podrías señalarme de estos aspectos? Creo que también la capacidad precisamente de ser honestos con nosotros mismos y decir, ¿soy capaz de llevar una relación monógama? ¿O hasta qué momento? Incluso creo que no está mal decir, bueno, quiero una relación monógama y no sé en qué momento también pueda cambiar de opinión, porque también se vale cambiar de opinión, se vale decir, bueno, en este momento yo quiero una relación monógama y puede ser que en algún momento nos replanteemos algo distinto. El problema aquí que yo veo es precisamente el ser deshonestos. Y no lo digo como un prejuicio, no digo que las personas somos malvadas porque engañamos, no. Finalmente también, en nuestra educación, tenemos que mentir para vivir algunas cosas que deseamos o algunas cosas que necesito vivirlas, ¿no? Y tenemos que recurrir a la mentira precisamente por tantos prejuicios que existen. Aunque sea algunas veces, pues sí, de manera pues muy agresiva y violenta, ¿no? Por supuesto, no se justifica. Entonces, la cuestión aquí creo que no es decir no a la monogamia, no. Pero sí, en las etapas de nuestra vida, ser en la medida lo más honestos posibles, en las que, bueno, ok, en este momento, pues tuve un momento en el que quería monogamia, ahorita no lo quiero, y plantearlo honestamente, ¿no? Porque finalmente en ese ejercicio de responsabilidad somos respetuosos con nosotros mismos, con nuestra persona, y también somos respetuosos de la libertad de la otra persona en decir, bueno, quiero seguir contigo bajo estos términos o no quiero, ¿no? Pero es decidir. Ya cada quien decide, bueno, si no es monogamia, poliamor, o no me quiero relacionar ahorita con nadie. Pero eso, la honestidad. Ok, ¿y la relación poliamorosa es más estable, más duradera, esto último? También en este sentido de que finalmente no es la solución definitiva a los problemas amorosos, porque finalmente el relacionarnos con quien sea, con amigos, con familiares, las relaciones de pareja, pues atraviesan muchísimas cosas, muchísimos aspectos psicológicos, sociales, culturales, muchísimas, en las que pues no hay realmente una certidumbre de que ahora sí el amor es para toda la vida en el poliamor, ¿no? También es caer precisamente en ese lado romántico que también hay que cuestionarnos, porque creo una de las cosas inherentes o más bien que son difíciles de aceptar pero que existen es que no hay una certeza en nuestras relaciones, en la que sea, en amistad, con los hijos, con los padres, no hay una certeza de que los vínculos van a permanecer de la misma manera el resto que nos queda de vida, ¿no? ¿Se puede amar con la misma intensidad a dos personas, en este sentido romántico, ¿no?
ahora recuerdo a otro señor que seguramente también lo conoces, Desmond Morris, que uh-huh. señalaba que aunque el hombre podía ser polígamo por naturaleza, él tendía a enamorarse siempre más de una persona en general, ¿no? La pregunta es entonces, ¿se puede amar con esa misma intensidad dos personas al mismo tiempo? Pues si se coincide, seguramente es que sí es posible. Y es que también el poliamor no es que necesariamente tengamos que tener dos o tres parejas y siempre tener una vacante abierta, ¿no? O sea, finalmente es la oportunidad o darnos la libertad de que si eso ocurre, adelante. Puede ocurrir o puede o no ocurrir, pero vaya, estamos abiertos a esa posibilidad. Y la otra, porque igual también uno podría confundir, son swingers, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el movimiento swinger y esto del poliamor? Claro, es muy distinto, porque de base, muchas relaciones swinger sigue siendo la pareja que cuestión relacional es monógama. Nuestros afectos somos solamente tú y yo, y... ahora sí, tenemos una práctica sexual, que el poliamor no es una práctica sexual, y eso sí hay que separarlo muy bien, porque incluso podemos encontrar artículos en internet en donde es el poliamor una revolución sexual, que sí tiene su parte de revolución sexual, pero más bien estamos de base es lo afectivo, es lo amoroso, son los vínculos emocionales que tenemos. Entonces es ahí una separación importante. El swinger es una práctica sexual y las relaciones suelen ser monógamas aún así. Y en el poliamor, el vínculo es emocional, es afectivo, es íntimo. Y también haciendo, porque también podemos pensar los swinger, las relaciones abiertas y las relaciones poliamorosas. Los swinger, como dije anteriormente, pues es una práctica sexual. Las relaciones abiertas es también la relación finalmente de dos personas que deciden que se pueden vincular sexualmente con otras personas, pero no necesariamente lo tienen que hacer juntos. Pero en el momento en el que hay una persona se involucra emocionalmente, o bien no lo pueden hacer, o también se replantean de, bueno, ¿seguimos en la relación o no? Y pues el poliamor sí está esa posibilidad, no solamente de vincularse sexualmente, sino afectivamente. Entonces también son maneras... eso es lo que diferencia el poliamor, pues, del swinger y de las relaciones abiertas. Quisiera pedirte una reflexión final sobre lo que tú podrías señalar como lo más valioso del poliamor, lo más difícil del poliamor en su vivencia. ¿Qué podrías decir para esta? Lo más valioso que yo encuentro precisamente es esta capacidad o estas herramientas que nos da de mirarnos a nosotros mismos, de mirar nuestra historia de vida, de resignificarla, porque no solamente se mira de manera distinta las relaciones amorosas, se mira de manera distinta en general las relaciones, porque nuestro concepto de amor, y bueno, eso es otro tema, ¿qué es el amor, no? También va cambiando, y precisamente nos vamos... genera esa reflexión, ese cuestionamiento de qué es el amor, desde dónde nos relacionamos. Y creo que no solamente es valioso para las relaciones poliamorosas. Creo que precisamente para mí, en experiencia profesional, personal, se vuelven preguntas base de cualquier relación. Y por supuesto que eso ocasiona que vínculos más honestos, más libres, más auténticos. Claro, en la medida, por supuesto, de que hacemos todos esos ejercicios de reflexión, y pues por supuesto de que conlleva sus partes dolorosas, las conlleva, porque también el cuestionarnos, a lo mejor sí tenemos una idea de que pues claro que yo quisiera un amor para siempre, ¿no? Tener una garantía de que mis relaciones van a ser duraderas y así van a ser siempre, pero nos también quiebra esos mismos ideas que tenemos sobre el amor, que por supuesto deshacernos de ellas conlleva su parte dolorosa, muy dolorosa. Y eso no es algo que se puede evitar, ¿no? Pero finalmente eso pues es muy enriquecedor con cada paso que vamos dando.